Ok, ¿cómo llegamos aquí? Por el camino correcto. Anime desde un punto de vista distinto. Todos los sábados a las 8 de la mañana. ¡Epa! En algún lugar muy lejano a la zona de combate, dos guerreros están a la espera de sus dos compañeros. Ambos pueden detectar el Kidese, el cual estuvo a punto de extinguirse. El causante de esto no tiene Ki. Sin embargo, está peleando correctamente. Goku y Gohan, desde el templo de Kamisama, suplican a ese guerrero desconocido que continúe. Lejos estaba de saber Goku que ese guerrero fue programado para matarlo. Y lejos estaba Gohan de saber que ese robot le cambiaría la vida. Tan solo falta un suceso para que esto sea realidad. Número 17, con su orgullo destruido, ve a Número 16 tomando el control de la batalla. Su inmadurez le hace pensar en seguir peleando y no escapar. Un cálculo bastante estúpido, viendo la paliza que había recibido tiempo antes. Pero de todas maneras, el androide está decidido a cometer el error de su vida. Cell ha logrado su primer objetivo: absorber a Número 17. En fracción de segundos, todo acaba de empeorar. Todo lo que vimos al principio de este video no volverá a ser lo mismo. Solo un error. Así que solo quedan dos opciones. La más segura debe ir primero. Lamentablemente, frente a una situación de riesgo, solo queda luchar. En cuestión de minutos, Número 16 ha sido derrotado, aunque la humanidad que sin querer está protegiendo le dará una sorpresa. Algo que parece innecesario es capaz de salvar al mundo. Tenshin Han, sin temor alguno, hace lo que nadie esperaba. Es simplemente asombroso lo rápido que puede suceder esos momentos inolvidables. Este suceso representa un cambio en el destino, una proposición a Número 16. Este robot hizo todo lo que pudo, pero en este momento es el turno de los humanos. Como este, que detuvo a Cell, el guerrero del que menos esperábamos, acaba de cambiar el destino. Así que 16 solo tiene una opción: adaptarse a su condición. Hoy uno de los amigos de Goku salvó la Tierra, justo cuando él lo necesitaba. El doctor le dio una orden, aunque todo lo ocurrido demuestra que esa misión no le debe importar. Cell pudo memorizar la dirección en la que se dirigían los dos últimos androides, cosa que lo hizo llegar dentro de unos minutos a una ubicación casi exacta de sus dos víctimas. Cell acaba de llegar a estas islas, lugar que nunca más será el mismo. Los androides solo tienen como protección dos cosas: su condición de androides, lo cual no le permite tener Ki, haciéndolos más difíciles de encontrar. Y segundo, la naturaleza, que los protege, los consuela y acompaña de la mejor manera posible. Aunque esto no basta para ocultar lo inminente, Número 16 teme por su vida, pues sabe que está a punto de perderlo todo. Si continúan en esa isla, los dos morirán, pero salvarán la Tierra. Pero si intentan escapar,
especialmente número 18, será una presa fácil para Cell, el cual la busca para absorberla. Ahí no solamente morirán dos personas. El daño que puede recibir el destino es abrumador. Aunque, como ustedes saben, el destino tiene la última palabra. Un antiguo rival hace su aparición. Un príncipe y su hijo están listos para marcar la historia. Solo bastó un golpe para dejar en claro quién es el guerrero más poderoso de la Tierra. Aunque esto no es suficiente. Para eso, y para mayor comprensión de lo que acabo de decir, tenemos dos personajes y una batalla. Mientras la pelea avanza y la paliza continúa, número 16 tiene en claro quién será el vencedor. Tiene un mayor control de poder, mayor velocidad, utiliza la presión a su favor, y todo esto, aunque no lo parezca, es el primer error de número 16. Por otro lado, Cell conoce la situación de la pelea, pero también conoce algo que 16 ignora. Dentro de la base de datos de cada uno de estos androides, existe información valiosa sobre el príncipe de los Saiyajin, porque no pelea por nadie más que él mismo. Cell conoce el ego de su contrincante gracias a la información que el Dr. Gero programó en su cerebro, al igual que el resto de androides, que serán testigos de una escena inexplicable. No tendría caso eliminarte ahora. Eres solo un insecto. Así no estaría orgulloso de mí mismo. Y esta decisión volvería a cambiar todo por enésima vez. De repente, ese equipo que se veía invencible, los dos mejores guerreros de la faz de la Tierra, acaban de dividirse. Un hijo se revela a un padre para salvar la Tierra. 16, sin saberlo, ha sido testigo de momentos que nunca hubiese esperado. ¿Cómo es posible que estos sean los encargados de salvar el mundo? Él es producto de un destino totalmente distinto. Y también es el mejor espectador de momentos inolvidables. Este tan solo es uno de muchos momentos que no han sido iguales en otras épocas. Hoy es muy difícil que Trunks sea derrotado. Pero eso no hace que sea imposible distraerlo. Así que, al igual que número 16, Trunks es cegado con el Taioken. Y número 18, lamentablemente, no pudo escapar a tiempo. El momento adecuado ya no existe. Solo existe un guerrero llamado Cell Perfecto. El sueño de su creador. La pesadilla ha iniciado. No hay otra alternativa más que luchar. Y lamentablemente no todos pueden participar en esta heroica tarea. Mientras todos los guerreros se están adaptando a este nuevo cambio, el príncipe se prepara de la misma manera que lo hizo antes para luchar. E incluso 16 aún detecta un poder similar al de Cell en Vegeta, o mejor dicho en Super Vegeta. Pero Super Vegeta, Vegeta, el príncipe de los Saiyajin, no importa cómo le quieras llamar, es inferior a Cell. 16 vuelve a fallar en sus cálculos por segunda vez. Claro que sí. Nos vemos el sábado que viene.